marquemos las vocales que a continuación se detallan aquí. A, E, I, O, U. Don Miguel Martínez es uno de los ejemplos claros de la importancia que fue la alfabetización. Y a su lado izquierdo está don Gerardo Pozo Hernández, quien fue uno de los valientes alfabetizadores y se enorgullece al ver el cambio que existe con la importancia de la educación. Era un reto, me decía yo, ¿verdad? Nosotros teníamos, o yo tenía 21 años de edad cuando fuimos llamados a esa tarea. Ya estaba en la universidad en el primer año básico. No habíamos entrado a la carrera, sí, porque primero era el básico. Fuimos entonces orientados para movilizarnos a participar en esa gran cruzada alfabetización. Estuve en el municipio de Telpaneca, en el lugar de la comarca ahí, el Carbonal. Habían, en el lugar que estuve yo, seis personas. Los mayores, ¿verdad? con más dificultad para poder asimilar o poder utilizar el lápiz, porque su mayor parte de trabajo, su fuerza, pues, eran el machete o el espeque en esa época, porque así sembraban ellos sus cultivos. Este centro de estudio fue inaugurado en el mes de julio de 2024 en Chinandega, Nicaragua. Aulas bonitas, materiales didácticos, pupitres y demás. Pero hace 43 años no era así. Antes era más que esfuerzo para poder aprender lo básico en estudios y con las pocas condiciones que existían. Como para ese entonces trabajaba en el campo bien asoleado, bien rendido, bien sudado y tal vez ni almorzaba porque ya era la hora de clase. Y había que integrarlo a la clase. Pero como había el deseo de superarse, pues uno no sentía hambre. En aquel tiempo, desde el principio, fue, digamos, el transporte, llegar ahí, porque nosotros, yo recuerdo que usamos los camiones aquellos que llamaban del paquete España. La verdad de las cosas, nunca es tarde para aprender, nunca. Porque a esta altura, a esta edad, pues, me ajusté a lo que hacía la tecnología también. Eso lo aprendí ahora adulto, ya que mis hijos me lo enseñaron también. Yo no podía, pero ellos me actualizaron en cuanto a la tecnología. Si nos trasladamos al pasado, no es parecido. En la actualidad, pues, está mejor la sociedad, la humanidad, la juventud. Nicaragua recuerda este evento que marcó la historia del país al contribuir significativamente a la reducción del analfabetismo. La gran cruzada de alfabetización que en aquel tiempo se soñó lo que es hoy, una educación gratuita y de calidad, preparación de profesionales y saliendo de la ignorancia al reemplazarla con la inteligencia. Andrés Bautista, Crónica, TN8.